De Coalición Canaria rechazamos la inyección de capital privado que defendió Manuela Armas en su plan de viabilidad con una inyección de más de 47 millones de euros de capital privado que ahora niegan de manera hipócrita, como si los ciudadanos no tuviesen memoria y hayan olvidado que aquel plan de viabilidad fue defendido casi con más ímpetu por el propio secretario general del Partido Socialista y por la presidenta entonces del Cabildo de Lanzarote. Rechazamos la brutal subida del agua propuesta por los administradores, sobre la que el Partido Socialista no se ha pronunciado, sin embargo sigue que ha afirmado su portavoz, Manuel Armas, que el agua debió haberse subido hace muchos años en algún medio de comunicación. Y por supuesto rechazamos la privatización que sigue defendiendo abiertamente el PIL. Estos por lo menos son consecuentes con sus planteamientos y coherentes. La producción, la distribución del agua en Lanzarote es un negocio codiciado por grandes empresas cuya titularidad Coalición Canaria defenderá bajo el ámbito de lo público hasta el último minuto que sea posible, y creemos que es posible para siempre. Las responsabilidades patrimoniales que pudieran derivarse por el impago de la deuda por parte de los anteriores administradores de la empresa, esas responsabilidades no preocupan a Coalición Canaria. Debieran preocupar a quienes fueron responsables de la quiebra de Inalsa, el Partido Socialista y el Partido Independiente de Lanzarote. Coalición Canaria propone otras alternativas. Y antes de exponerlas, permítanme establecer algunos antecedentes, porque no es cierto que no tengamos información desde el Cabildo. Yo me reúno con periodicidad con los administradores concursales y nos mantienen puntualmente informados de cuál es la situación económica de Inalsa. Inalsa perdió en el ejercicio 2008, gestionada por el PSOE y por el PIL, casi 20 millones de euros, 19,7. Inalsa perdió en el ejercicio 2009, ya la mitad bajo administración concursal, la mitad de ese periodo, 10,2 millones de euros. Las previsiones, las estimaciones de pérdidas para el último ejercicio cerrado del 2010, ya bajo administración concursal, es de 2,9 millones de euros de pérdidas. Esa considerable disminución de pérdidas, todo hay que decirlo, es producto de las medidas que sí han adoptado los administradores concursales. Hay que ser justos con la realidad y exponerlas con claridad. Esas medidas han sido, entre otras, un expediente de regulación de empleo pactado con los trabajadores y además sufragados por ellos, que ha supuesto y supondrá una reducción de 2,5 millones de euros anuales. Han aprobado un nuevo convenio colectivo y también quiero hacer una nota aclaratoria en honor a la verdad. A Coalición Canaria le parece excesivo el sueldo de los administradores concursales, pero no es cierto que sea de 315.000 euros anuales, como se publica de manera insistente. El sueldo es por la fase común que durará al menos dos años, y por lo tanto es la mitad de lo que se está diciendo, que sigue siendo excesivo, pero son solo unos 150 y tantos mil euros anuales, porque es en función de lo que dure. Con esos datos en la mano, con la disminución de pérdidas que ha habido y con los previsibles ahorros de coste futuro, Coalición Canaria entiende que con una mínima y simple subida de las tasas del agua, que podrá estar en torno al 5 o 10%, yo espero de media, que más cerca del 5 que del 10, Inalsa cubrirá costes y entrará en beneficio en el presente ejercicio económico, que es a lo único que la ley nos obliga y lo único que estamos dispuestos a aceptar, a lo que nos obliga la ley, a cubrir costes de producción. Si a eso le añadimos las previsiones de reducciones de costes que se tienen aún que acometer, y los enumero: nuevo contrato por saneamiento y depuración, recordarán todos que el contrato que se firmó con aguas filtradas por más de 10 años, no recuerdo ahora, que cuando estuvimos en la oposición dijimos que era un contrato nulo, de pleno derecho, que Manuel Armas pidió los informes al letrado Ignacio Calatayud, que después negó habérselos encargado cuando hubo que pagarle, que los administradores concursales certificaron en secretaría ante el secretario, firmaron que Manuel Armas había faltado a la verdad porque el encargo fue hecho en su presencia,
Ese informe que tuvieron durante meses en las gavetas lo utilizó este presidente para decretar, instar la nulidad del contrato ante el Consejo Consultivo de Canarias. Nos han dado la razón y en breve sacaremos a concurso un nuevo contrato de saneamiento y depuración de aguas que supondrá un ahorro de más de 1 millón de euros anuales. Hay que volver a sacar el nuevo contrato de suministro eléctrico con una presumible nueva reducción. No se está considerando que Inalsa tiene derecho a descuentos de casi 3 millones de euros por la interrumpibilidad de Inalsa. El consorcio insular de aguas que presido va a sustituir de manera inminente las membranas que van a mejorar considerablemente la productividad de Inalsa. Están previstos parques eólicos de autoabastecimiento que van a aminorar la factura eléctrica de manera considerable. Está previsto la instalación de equipos de eficiencia energética que van a mejorar muchísimo también el rendimiento de las plantas. Y está previsto hacer una fuerte campaña de detección y arreglo de fugas puntuales que, como ustedes saben, en algunos casos son verdaderamente inasumibles, especialmente en la capital. Con esa breve subida y con estos costes de ahorros futuros no previstos, nosotros hemos calculado desde el Consorcio Insular de Agua, desde la gerencia que lleva Antonio Cárdenas, que Inalsa no solamente entrará en beneficio en el 2011, sino que en el 2012, como poco, tendrá beneficios superiores de largo a los 6 millones de euros anuales que nos van a permitir afrontar con solvencia los siguientes objetivos. Financiar, en primer lugar, las inversiones, más allá de las actuaciones puntuales, necesarias para la sustitución de las redes obsoletas y que se minoren de manera muy importante el principal talón de Aquiles de Inalsa, que son las pérdidas de agua en la red, la fuga. Nos van a permitir modernizar las plantas, algunas de ellas en un estado verdaderamente lamentable. Nos van a permitir mayores reservas de agua o, en su caso, capacidad de producción ante situaciones de emergencia. Inalsa apenas tiene reservas de agua para 3 días ante cualquier catástrofe natural o suspensión de alguna o todas las plantas, y eso es algo que esta isla no se puede permitir. Y yo afirmo que en 4 o 5 años un objetivo alcanzable, porque Lanzarote fue pionera en la producción y distribución de agua, y creemos que no tenemos que entregar ningún negocio a ningún particular. Cuando todo eso esté realizado, será posible finalmente la reducción de las actuales tasas por consumo a ciudadanos y, por supuesto, a la industria turística, que es el principal consumidor de esta isla. Nosotros, con las propuestas que acabamos de poner sobre la mesa, entendemos que con una buena gerencia desde Inalsa, blindada, como se decía en el caso de la PEL, Centros Turísticos, de injerencia política, no será en absoluto necesaria. Por lo tanto, no estamos de acuerdo ni con la una ni con la otra. Hombre, la gestión indirecta de alguna de las plantas no es algo que se descarte al 100% a futuro, pero en principio entendemos que es una medida innecesaria. Eso no supondría la privatización de las plantas, pero tampoco es un planteamiento que compartamos, insistimos, porque el beneficio de una producción y distribución que se ejerce en régimen de monopolio no tiene por qué ser entregado a intereses particulares, sino que redunde siempre en el interés general y en el de los ciudadanos, y en la mejora de las plantas, de las redes y, en última instancia, como he dicho, en la reducción de la factura del agua. La deuda a nosotros nos preocupa, pero no es una prioridad para esta dirección. Nosotros estamos dispuestos, con esos beneficios, a alcanzar convenios con los acreedores, no a 4 o a 5 años, como probablemente aspiren los administradores concursales y como probablemente aspiren quienes tienen mucha preocupación por las responsabilidades patrimoniales en que hubiesen podido incurrir, que son los administradores anteriores del Partido Socialista y del Partido Independiente. Si el convenio que se puede alcanzar con el planteamiento que está haciendo Coalición Canaria se va a más de 3 años, por ejemplo 10, se abrirá necesariamente una pieza de responsabilidades patrimoniales, pero eso a nosotros, como ustedes comprenderán, no es lo que más nos preocupa, eso preocupa a otros.
Otra solución que pueden plantear los administradores concursales, si los acreedores no se avienen a alcanzar a convenios, que no se ha dicho, es la liquidación de la empresa. Si la empresa se liquida, se repartirán los bienes que tenga en alza, que no son muchos, entre los administradores concursales, y se abrirá igualmente una pieza de responsabilidades patrimoniales, y la producción y distribución de agua pasará de manera automática, porque es un servicio básico esencial, al consorcio. El consorcio de agua aún no lo ha adoptado, se ha cuestionado o criticado que nosotros respondimos de manera demagógica al día siguiente a la propuesta de los administradores concursales, y respondimos al día siguiente precisamente por eso, porque era una respuesta, no lo íbamos a hacer al cabo de un mes y medio, y no lo hicimos antes porque la propuesta formalmente entró en el Cabildo de Lanzarote el 17 de enero del presente ejercicio, la estábamos estudiando, esa propuesta fue presentada al juez, el juez comunicó a los acreedores, se filtró la noticia a la prensa antes de que nosotros hayamos concluido, incluso a día de hoy, el estudio y la contrapropuesta que vamos a hacer, pero sí respondimos con inmediatez que no compartíamos, cosa que ya sabían los administradores concursales, y yo espero que en las próximas semanas el Consorcio Insular de Agua y su gerente tengan concluida y sobre la mesa la única propuesta que estamos dispuestos a aprobar en el consorcio. Los administradores no pueden imponer al consorcio la subida, no pueden imponer la entrada de capital privado, como también se ha dicho, porque en última instancia esas decisiones competen en exclusiva a los dueños en alza, que son los 7 ayuntamientos y el Cabildo de Lanzarote. Los administradores concursales tienen la responsabilidad de hacer propuestas al consorcio para, por un lado, hacer viable la empresa y, por otro lado, los acreedores cobren de hacer propuestas, pero no pueden imponer sus propuestas al Consorcio Insular de Agua. Esa es una decisión autónoma sobre la que el consorcio tiene plena potestad sin que ni el juez ni los administradores concursales tengan capacidad de imponer esas decisiones al consorcio. Distinto es que en el día a día de la administración de Inalsa, su consejo de administración sí esté plenamente sustituido en todas sus funciones por la justicia. La devolución por la inversión, desde luego no, eso fue una inversión que decidió hacer no el consorcio, sino el Consejo Insular de Agua, que se sufraga de fondos del gobierno de Canarias, que llevaba 4 años sin aprobar sus presupuestos y sin hacer inversiones. Cuando yo asumí la presidencia y aprobamos los presupuestos del 2007, 2008, 2009 y 2010, 4 años sin aprobar los presupuestos y sin ejecutarlos, y entre esas obras incluimos 1,5 millones de euros para sustituir la tubería de las Breñas a la que usted se refiere. Eso no se va a exigir a nadie porque es una inversión decidida por todas las corporaciones locales de la isla y los agentes sociales que componen el Consejo Insular de Agua. Distinto es que efectivamente durante muchos años, nunca antes se había solicitado, se ha estado cobrando a los vecinos de Iaiza por un agua deficiente, y si los administradores están dispuestos a estudiar posibles medidas compensatorias, entiendo que el consorcio también debe estarlo, y eso será algo que será valorado pues en la próxima sesión o asamblea del Consorcio Insular de Aguas, en la que se aprueben precisamente las tasas, de qué manera se podría compensar a los vecinos sin que haya una postura concreta o definida al respecto, ¿no? No se establecen plazos, ni fechas, ni ultimátum, pero sí es cierto que debe ser cuanto antes. Insisto, yo creo que a lo largo del mes de marzo ya habrá una propuesta sobre la mesa, ¿no?